el señor Ventura Camejo, ministro del Ministerio de Administración Pública, que a través del MAT y el supervisan con el sistema, está integrado al SISMAT y regulan todo lo que es transparencia, todo lo que es fiscalización, y están al tanto para colocar a los ayuntamientos en un nivel que corresponda. Esto pues es algo que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, estar en los primeros 10, como tú pudiste ver, y pienso que el 15 de marzo, en el próximo corte, vamos a estar en mejor posición, porque en el caso de FEDOMU no ha actualizado este año su página, no ha enviado los indicadores, y en otros casos también nosotros pues ya cuando corte el 15 de marzo, que cuando FEDOMU lo envía, también vamos a seguir creciendo en ese aspecto. Nos sentimos feliz porque en lo que es el presupuesto tenemos un 100% de puntuación, también en la ejecución, en compra tenemos un 100% en la ejecución, tú tienes ahí la encargada de compra, y en acceso a la información tenemos un 96%, lo que indica que nosotros aperturamos, que todo lo que nos pide un comunicador o un ciudadano común, se lo damos con toda normalidad, y esa es la transparencia. En la licitación que hemos estado licitando, ya usted ve lo que hicimos con lo que significa la tercerización de la basura. En las compras y contrataciones hemos sido muy claros y precisos. Usted vio el cabildo abierto que hicimos por primera vez aquí en San Francisco. Nunca se había hecho una asamblea con los regidores como ayer lo hicimos, donde estaba toda la comunidad, donde le mencionamos las obras que están ya para ejecutarse en este año. Eso es sin precedente lo que se ha logrado. Y ahora nos aproximamos en unos días a que con el CODIA, con el Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, CODIA, vamos a rifar, vamos a sortear, como dice la ley 340-06 de compras y contrataciones, en un acto público con los ingenieros, con la institución CODIA, para que aquí jamás haya un ingeniero amigo del alcalde que tenga aquí una empresa y que se construya en obra de mano del alcalde asociado a un ingeniero, porque eso es lo que persigue el SISMA, apego a la transparencia, apego a la gerencia, y que el dinero entonces así tenga la distribución en las diferentes comunidades.